La creación. La palabra Génesis nos habla de un principio. No es de sorprenderse que el primer libro de la Biblia lleve este nombre y hable del principio de todas las cosas. El Génesis comienza con su proclamación acerca de Dios y su presencia en el principio. Inmediatamente después de estas palabras, el versículo añade: creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. No todo el mundo acepta este relato bíblico acerca de la creación. Hay muchas teorías e ideas respecto al origen de nuestro planeta y del universo. Esto nos da más razón aún para meditar en lo que la Biblia dice en el Génesis acerca del origen de todas las cosas. El enfoque de este video es la creación de los cielos y la tierra, y también de la raza humana.